day is breaking softly and the night is flowing through. I feel a million eyes, but I can just see you. No rain, no thunder, it's just your light, your voice, the heaven of our kiss, the wonder of our choice. So breathe. Por acá voy corriendo con el tiempo, con todo. Hoy definitivamente les fallé porque ayer no grabé ni blog ni nada. La idea era grabar el videito de preguntas y respuestas que me hicieron varias preguntas, muchas se resumían en lo mismo, pero bueno, esa era la idea. Ayer tuve un día fatal, de esos que tú dices, mira, mañana será otro día. Están haciendo ahí como una mudada. Buenas, voy corriendo porque tengo unas gestiones que hacer, mandaditos, y tengo que regresar rápido porque el Diego no tiene llave. Él normalmente no se lleva la llave. Yo le tengo que hacer su llave, al final no se la he hecho. Solamente tenemos dos y me da miedo también que me la vaya a extraviar o algo así. Entonces, como no le he hecho una copia, digo, no. Yo normalmente a la hora que viene estoy aquí en la casa para darle almuerzo y que planifico así. Tengo que hacerle la copia, pero donde he ido, ese tipo de llave que tiene mi puerta, no le hacen copia y me dijeron en otro lugar. Que ayer no fue un buen día, no voy ni a entrar en detalles porque nada, hoy es otro día. Hasta ahora mismo estaba el sol, ahora parece que hay algunas nubes acá arriba, y hoy tampoco empezó muy bien el día. Diego me llama y me da una noticia que ya yo me esperaba. Uno tiene que escoger las guerras que echa y las que no, pero hay guerras que son inevitables. Desde que Diego está estudiando, yo he tenido como dos situaciones de este tipo. Esta es la segunda. Y aquí ya les he contado, yo estoy súper contenta. No me he tropezado nunca con personas así malucas ni nada de eso. Pero sí hay sus quienes que son un poco con los extranjeros. Con los cubanos no suele verse, pero bueno, he tenido dos experiencias. Esta es la segunda. Feliz inicio de semana para cada uno de ustedes. Espero que sí ustedes estén teniendo un inicio de semana con el pie derecho. Y si no, tranquilo. Todo pasa, no pasa nada y todo se va acomodando en esta vida. Ay, ya vamos de vuelta. Esta lomita es más pequeña que la otra. Ay, lo conseguimos. Hice todo lo que tenía previsto. Di una vuelta que ustedes no son capaces de imaginar. Y miren cómo está ahí, miren. Bien presente el sol, fuerte, que tú sientes que te quema la piel. Pero bueno, lo único que yo sueño es en este momento con un vaso de agua. Ay, qué rico. Esas pequeñas cosas que te dan la vida. Ahora me lo voy a tomar caliente porque agua fría con este sofoco que yo tengo como que no. Y bueno, me voy a refrescar un poquito que ya queda nada para que el Dieguito llegue de la escuela. Uy, qué calor. Mis paticas me hacen así. Así me hacen mis paticas. Miren esa señora como viene. Guapa ella. Bueno, ¿qué va a hacer? Esta es la loma más alta. Pero yo a veces vengo por aquella que es más bajita. Uy, debe venir la pobre. Igual que yo. Bueno, igual no, peor.
porque debe tener más edad. Ay, hoy me di mi cortecito de cabello cuando llegué del gimnasio antes de meterme en la ducha. Y bueno, me corté como dos deditos para que el pelo siga cogiendo fuerza. Y me retoqué básicamente mi corte, que es el corte mariposa, el que yo tengo hecho. Llevo acá un rato sentada. A mí me da tanta paz sentarme acá. Estoy ahí como de a poco acomodando las cositas que traje porque pasé por el mercadito, creo que se los dije. Y bueno, venía cargada y esa es la parte que menos me gusta, lavar las uvas bien. Esta vez no compré fresa porque todavía tenía fresa y están vendiendo un poco rara. Pero lavar bien las uvas, el tomate, el ají, que compré ají pimiento que ya no tenía. Y estoy sentada aquí hace un buen rato, el Diego se acostó porque hoy definitivamente no me siento bien. Estoy, nada, pasando por un momento que pasará como todos. De todo se sale, todo pasa, para bien o para mal. Siempre les digo que todo pasa. Solo hay que tener calma y esperar a que el tiempo corra. Pero no me siento bien. Nos cruzamos con personas en esta vida que definitivamente son necesarias para nuestro aprendizaje y crecimiento. Cada persona que se tropieza en nuestro camino ha sido mandada, por llamarlo de alguna manera, para que aprendamos algo. Es así. Pero hay muchas que te lo complican y no entienden que la vida es un viaje muy corto y que cada uno está lidiando con lo que le haya tocado lidiar. ¿Por qué hacérselo más difícil a otra persona? No lo entiendo. Entonces me siento días como hoy, como un poco sola, como que todo me puede, todo me queda grande. Diego casi siempre piensa, mami todo lo puede, mami todo lo resuelve, porque hasta el día de hoy de una u otra manera he encaminado todo, sobre todo lo que con él respecta, ¿no? Pero lo que él no sabe, porque a veces no se lo demuestro, ¿no? Es que muchas veces me enfrento a las cosas y las logro, pero voy con un miedo por dentro, voy con una de duda. Lo que pasa es que, nada, lo hago con la seguridad como si, ¿sabes? Como si supiera lo que estoy haciendo, como si lo hubiese hecho siempre. Creo que ese es el truco. Y es como un mecanismo de defensa que yo tengo para las cosas. Yo veo a mi mamá también así, como que todo lo puede. Voy a contarles algo que ayer me puso muy triste y bueno, después tuvo un final feliz. Por eso se los voy a contar, porque no sé si es que yo estaba triste de más y esto me afectó demasiado. Hubo dos cosas, les voy a contar lo primero. Ayer se posaron acá dos gorrioncitos y cuando yo me fui acercando de a poquito para ver si me dejaban tocarlo, ¿no? Uno salió volando, el otro se quedó ahí tranquilito, entonces yo lo pude acariciar y se dejó, y entonces me asombré que se dejaran acariciar y vine a ver si estaba trabado, si se había lastimado una patica o un ala, y entonces él salió volando y se posó en el edificio de frente, en uno de los aleritos eso de ahí. Cuando yo vi que él voló y se posó, yo vi como que no se posó, como que voló y cayó con trabajo. Y yo dije, ay, está herido. Llamé a Diego para que viera, llamé a mi mamá, porque enseguida vino otro y se le posó al lado y empezó como a darle vuelta, como a darle vuelta. Se fue y vino como con dos más y yo decía, Dios mío, tenemos tanto que aprender de los animales, porque no lo dejaron solo. Yo me fui adentro, me puse a hacer cosas, vine, todavía ellos seguían ahí en esa tragedia. Parece que, ¿sabes? ¿Cómo te ayudamos, no? Y tremendo rato, y en una de esas vengo y veo que él se mueve, como que ya se estaba recuperando, y bueno, ya no está ahí. Después vi que voló para la cerca de abajo y dije, bueno, ya se está recuperando definitivamente. Y eso al principio me puso muy triste, me agobió mucho, pero después tuvo un final feliz. Entonces le puse esto acá, que fue idea de mami. Esto es un poquito de agua y un poquito de arroz crudo. En Cuba muchas personas lo suelen hacer. De hecho, mi vecina ahí en mi apartamento de Zanja lo hacía y ellos tomaban bastante agua y comían arrocito. El agua sí veo que ha bajado bastante. El arroz no tengo idea, pero el agua sí. Me pareció buena idea. Ya tengo aquí casi la comida lista para estar comiendo tempranito. Hice un aporreadito de pechuga, que hacía mucho tiempo que yo no hacía aporreado a pechuga. De hecho, desde que llegué acá
no lo había hecho. Los que vienen con nosotros desde hace tiempo se acuerdan que allá, bueno, que básicamente antes de yo irme todo era pollo, pollo, y cuando lo encontrabas, yo hacía mucho el aporreadito del pollo. Quedó buenísimo, buenísimo. Y aquí estoy calentando un poquito de frijoles negros que me quedaron como hace rato no me quedaban para el Ney y para mí, porque hay bastante y no lo iba a calentar todo. Ya hice arrocito blanco bastante para ahora y para que quede. Voy a hacer una ensaladita de tomate y estamos comiendo temprano, que hoy yo no almorcé. Se pueden imaginar cómo estoy, ¿verdad? Me ha empezado una coriza de la nada. Empecé estornuda. Estaba en lo que el pollito aquí se hacía. Básicamente se ablandaban las papas porque yo herví la pechuguita antes y ya después la desmeché así. Y en lo que se reducía el caldo y las papas se ablandaban, me tiré ahí en la cama un momentico y estaba corriendo una brisita. Me puse a ver el televisor y parece que me resfrié con esa brisa, porque en nada empecé estornuda. Y bueno, ya he parado de estornudar, pero me siento todavía un poquito congestionada. Como me han escrito, de verdad que ustedes me quieren, de verdad, y es un apapacho a mi alma. Yo digo, yo la siento, bueno, la siento y lo siento, pero casi todos los mensajes que he leído son de chicas. La siento súper cercana, son como mi paño de lágrimas, mis amigas ahí que cada día van viviendo todo con nosotros. Y es increíble que se preocupen. Clau, ¿qué pasó? ¿No hubo blog hoy? No lo encontré, lo estuve buscando. ¿Pasó algo? ¿Sabes que yo soy súper, súper disciplinada con subir los videos diariamente? Hace muchísimo no me tomo unas vacaciones así como antes, que me tomaba los domingos. Todo esto para acá está oscuro. Hola. Son las 8 y 10 de la noche. ¿Muchos pisos? Ya te trajeron otro. ¿Y cómo se te trajeron? Hay que cambiar la estructura. Y ahora dio el cinto para allá. Miren para acá lo que él trae. Ya él se comió un bol de esto. Uy. Un bol de eso completo. Me dio dos o tres y le dije, échame más. Esto tiene un picorcito así y tiene un saborcito a limón, porque tiene chile y limón. Y y está rico. Mira, cayó ahí en la cama. Estoy viendo esta serie coreana que se llama La Reina de las Lágrimas. Está en el top 10 de Netflix y está bastante interesante. Voy a dejar el blog hasta acá. Ha sido un día bastante difícil. Espero que mañana sea un día mejor. Definitivamente se caen. Estaba hablando con el Diego porque siempre me interesa mucho que él, a pesar de los tropiezos que son inevitables y creo que necesarios para la vida, nunca deje de creer en sí mismo, nunca deje de hacer las cosas que siente y bueno, después si tiene consecuencias que asumir, que las asuma, pero llevándose lo vivido, llevándose que hizo algo que sentía, que tuvo la iniciativa. Y creo que eso es lo más importante en la vida. Hay veces que nos vamos tropezando con personas en esta vida que están amargados, que tienen una vida vacía, o que simplemente son personas que nunca han sido tomadas en cuenta en su círculo tanto social como laboral, y le dan un mínimo de poder de algún tipo, y creo que lo ejercen de una manera equivocada, porque precisamente se creen que tienen toda la importancia, que cada uno de nosotros la tiene, pero no es para usarla por sobre otras personas, incluso sin tener razón alguna. Pero bueno, yo lo que quiero que él aprenda, que este tipo de personas se nos van a ir tropezando en el camino con otros nombres, con otros rostros, porque al final
somos nosotros los que tenemos que aprender una lección. Las personas son como son y siempre van a hacer cualquier tipo de cosas dependiendo de su crianza, de su vida, de su manera de pensar, de todas esas cosas. Nosotros somos los que definitivamente tenemos que aprender a no darle poder, que es lo único que tienen sobre nosotros, de arruinarnos el día, el estado de ánimo y sobre todo de no traérnoslos a casa. Porque cuando tenemos una situación puntual con alguien, en la calle, en el trabajo, en la guagua, muchas veces nos los traemos a casa y dormimos con ellos y los sentamos en la mesa porque lo tenemos acá y nada más hablamos de eso y de ese problema. No, no, hay que dejar a esas personas fuera de casa. A casa no se mete a todo el mundo, y dejar los problemas igual afuera y no darles tanto poder. Le quitas tu poder, le quitas tu atención, le quitaste todo. Y siempre le digo lo siguiente: la vida se trata de jugártela, aún sabiendo que tienes todas las de perder. Toda la vida pasa. Esto también pasará. Y pasará más rápido de lo que tú te imaginas. Nada. Los quiero muchísimo, de verdad. Gracias por estar ahí para mí, por ser mis amigos, aunque sea virtual, por ser mis paños de lágrimas, por preocuparse por mí, por mi familia. Tiene tanto valor para mí que a veces yo digo, ay, no voy a estar compartiendo tanto, o no voy a estar exponiendo esto, que lo otro. Pero es que me siento tan en confianza cuando enciendo la cámara, que es algo raro de explicar, porque hay muchas personas que sé que están detrás de esta pantallita, que nos tienen un súper cariño especial sin conocernos así en persona, y eso yo lo aprecio, y me llega de verdad, a través de sus mensajes me llega todo su amor y su cariño, así que gracias. Les mando miles de besos apapachadores donde quiera que estén, y nos vemos en el blog de mañana. ¡Chao!